Chucho, y para la... La Camila pidiendo rebaja cuando ella va al mercado de Metrocentro. Al mercado de Metrocentro. Allá Metro no pide rebaja, no está bien, no compra. Va a comprar algo, pero, voy, te creo. Pero eficaz. Yo qué puta. Pero yo pidiendo rebaja. No, es que yo voy a ir más. ¿Cuánto más eran? No, por lo menos. Es que mire, para todos los chuchos. La Carmen regañándome. Deme otro. Porque él está diciendo que me lo dé menos. No es regaño. Lo que pasa es que uno. Ya no tiene más mata piojo. No, pero de ahí tenés para echarle tres veces. ¿A los chuchos? Sí. Es que son varios chuchos que tengo. Bastante. Como 10 chuchos 8. Tengo. Los pequeñitos también. Ya me picaron los piojos. Toma, le voy a regalar mi champú. Ya me picaron los piojos, porque se la dan ya a la par, no sea así usted. Imagine que fuera el colmo que usted tenga piojos, fíjese, vendiendo la medicina por los piojos. No, que hay que revisar. No, con mi piojo no me meta. Qué pecado, no. Qué pecado que el señor tenga más pelo que la Wendy. Aparte que usted los alimenta, ¿verdad? Claro que sí, Vaya. Exclusivamente se ayuda para que no boten los pelos los perros. Mire, para la calle del cabello no anda. No, ya le pregunté, pero no. Allá ando peor. Pero si de verdad funciona, está bien, porque... Me acuerdo una vez que usted compró allá en la farmacia. Uh-huh. Salió caro, sí. Para matar en los piojos. No, no, dejando de broma. Dejando de broma ya todo. Es bueno, buenísimo. No, dejando de broma. Sí, es que los productos. Bueno, trata de dormir de medio. Mi negocio no está ser serio. No, es que así es. Hay que ser serio. Ay, esa mía, ¿cuántos días le va a estar los piojos? No, bien rico también. Es diferente que los mata al estar con pollo. Vaya, que hago también para todos los perros, mira. Ah, vaya, ¿ves? Y para la depresión no me va a dar nada. Para que se me quite, para siempre. Ah, eso. Es lo importante ahorita, la depre. Raro, ¿cuál es? De parasitante para animales. ¿Cómo se usa este? Yo tengo un montón de animales. ¿Cómo se usa? Animales, los días en comida, en agua. No diga eso porque lo va a poner el animal. Mire, tengo como 400 gallinas, 200 gallos. Tengo como 48 vacas. Tengo como 40 peligüeyes, como 10 cabras. Me alcanza esa bolsita. Ah, caballos, con los que andan allá, como unos 10. Como 14 caballos. Un burro. No, lo que él está diciendo es el veneno que nos va a echar las manos. Sí, entonces yo lo que quiero saber si esta bolsita me alcanza para todos los animales. Es milagrosa. Es que vaya. Ahí te sale para darle tres veces. ¿A cada uno va? Ah, no, a tres veces. Es que aquí veo que va todo, caballos, chumpe, ganado, tunco, pero usted dele lo más importante. Perros. Que no le muera. Pero esta le echan la comida. Se deshace en el agua. En el agua o concentrado o en masa. Yo he visto que el polvito. Ajá. Ya me le eché. Alivia rápido las enfermedades en los animales y aves de corral. Esto tal vez sí. Esto está al vacío. Bien raro huele. Ah, vaya, sí se usa. Pero muy poquito te deja chévere. Te tienes que quedar. Es que no es el montón. Solo es en la verruga. Solo es en la mera. Yo lo conozco desde que mi mami toda me llenaba así. Me explicaron a mí. A mí me amarraba. Se te cayeron, ya tenías. Por aquí me está saliendo otra vez. Ajá. Ah, pues llévate un bote, hija. Porque salen esos. Llévatelo. Dicen que es por la sangre. Que esta bicha todo el tiempo baña en tada. Después de la acción. Después de la acción y baña. No, ya no. No se puede. Antes y después. Pero está muy cerca del ojo. Dice Silvia. Me voy a echar al rato. Le da sal, le digo, yo estuviera lleno cama de eso. Le digo. Mire, porque usted lo está diciendo, mire. Viejo le dijo. Cama, ando ahí porque está muy cerca, ando que. Ya me voy a echar de esto. No, ahí no, dijo. No, loco. No lo recomiendo. Molestándola ahí, Julio. ¿El qué no lo recomienda? Cerca del ojo. Está muy cerca. Es malo. Es que es como un ácido. Es como un ácido. Quema. Quema, sí, quema. Eso quema. Quema. ¿Y la otra voladita de ratas qué es? Ahí le y la depresión, pues, hija, para la depresión, si al final eso veníamos. No, esa mata rata, le da depresión, mata rata. Vaya, ¿quién la prueba primero? Oh. Pasta fósforo. Eso tiene que ser la última cena. Un poquito. Cama, el último almuerzo sería este para mí. Este venden allá. Pero tiene que ser poquito. ¿Y por qué nunca ha llevado pay? Lo que pasa es que todos los venden ellos hacían
leche. Le llevamos para los animalitos que tenemos allá. Le echo la comida y me lo come. Aunque la gata suya ha dejado, sí. Bueno, sí, en el baño mío sí escucho ahí bastante. Mire, ventana, me lo va a comprar. Métala. Pero le tiene que dar. ¿Cuánto vale ese? Vaya, ahí vale, le voy a dar 5. Le vamos a hablar del otro. Allá cuando va a meter, le voy a pedir después. Pero no es a dólar. A dólar los doy yo allá. Ajá, yo doy 5. No, por 5. Vaya, pues, déjenme los dos, pues. Por estar ahí, a su baño lo vamos a meter. 2 por 5 también. 2 por 5 me tenía que dar a mí también. No, se los enseña a Ismael, el mexicano. Y a mí no me dan rebaja, yo le estoy dando rebaja porque me están gastando. Vaya, aprenda. Usted no le da rebaja, ¿eh? ¿Dónde compra? Pero si le va a dar a la Carmen para la depresión, déjeme matar. Tiene que dar el mínimo, porque entre más toma, solo le va a hacer el efecto. Es cierto, no muere. Una gotita, entonces. Hay que asegurarnos que... Las pupusas de la noche. Ay, ya estás pensando en pupusas, Carmen. Ajá, 10 en los vegetales, hija. En los vegetales de la noche. Quiero quitar la depresión sanamente. Ahora en una ensalada me lo echan. Vaya. ¿Y será que eso que compró para la rata? Si lo cae un perro, se muere. Un gato. Ah, un gato también. Porque lo vamos a dejar escondido. Ajá. No le vaya a morir la gatita. Ajá. Mire. Esto es más peligroso que cualquier cosa, va. Ay, gracias. Recomendaciones para usar eso. Durmiéndote todavía, Carmen. Ha dormido todo el camino. Necesito polvito más. Las recomendaciones para usar eso, dice. ¿Guante? Si tiene guante, usted guante. Ah, guante. Uh-huh. No póngase bolsa plástica, porque si usted toca la comida con la mano, ellos perciben el olor a humano. Ah, ok. El ratón es igual al perro, que el perro primero, si usted le pone una comida, lo huele primero. Uh-huh. Si le gustó, se lo come. Si no, pues no lo come. Por eso que no se mueren. El ratón, no la comen. Por eso, ah, no. El ratón lo que tiene es que huele la comida, si sintió olor a humano, no se lo come. Nosotros huelemos la comida, sentimos el olor ahí a la... O sea que por eso llegan a destapar la comida que está con la tapadera, le bota la tapadera porque no lo he jugado con la mano uno, ni con la cuchara, ¿no? Que sentían el olor a mi mamá. Ah, entonces se tiene que hacer con un guante. Guante o bolsa plástica. Ok. Excelente recomendación. Sí, no, por los consejos. Te voy a dar tu lente y ahí quedamos. Ahí quedamos. Vale $500. Los lentes valen $500. $200 dicen que vale. $500 valen. $500. Se lo estaba vendiendo. Esos son los de Messi, los que hizo Messi en el partido. Messi, te voy a decir. Vaya, Carlos, después de Cristiano Ronaldo, dígale. Vea, porque está enamorado de Messi. Y aquí tenés a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Para que somos 100% Real Madrid, no, no. Mire, cama, algo que me pide. Yo soy aguilucho. Mire, ve. No, aguilucho. Tiene el mismo color de pelo. Tu tío perdido ya, ¿eh? De ver a tu abuelo. No, que la parte. No, yo no hay ningún... Ya me cayó mal porque es de Real Madrid. Mire. Ya me caíste mal. Ah, pues no. Este me cayó gordo. Chócala ahí. Gordo. Está gordo. Chócala. Ya ves porque no estoy enfrente yo. Me caíste gorda, te voy a decir. Por me quito la silbita. Pero está escondida. Y la silba escondiéndolo por eso. No te gusta ninguna de estas bichas. Sí, se la acaba. No te gusta ninguna de todas estas bichas. No, no, aquí allá está apretada. Esa está premiada. Es que sí. Se dieron preñadas. Y él conoce bien de ese tipo de cosas. Como una prueba ahorita. Mira, está embarazada. Sí, mire. Ponte de lado. Pero inflada la pajita como la estabas inflando ahorita. Quita la bolsa, pues. Inflala, inflala. Mire, mire, cabrón. Sí, aquí está, ve. Aquí está, ve. Vaya, está sumiendo. Le mataron. ¿Está preñada, sí o no? No. ¿Yo? Sí. Ve. Se equivocó. ¿A dónde se llama la bolsa cuando uno está embarazado? ¿La de rosado? ¡Ay, gorra! ¿La de rosado? Que se anda... No, a ver, este le falta. Pero ya pronto. Pero falta que madure. ¿Cómo adivinó? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Mucho coco. Ya ver, la Silvia. Estamos en video. Siempre la Silvia con una bulla. Quitarle ahí en por qué cama, le voy a informar algo. Ay, no, mire, yo últimamente estos días ya no he andado pensando en comida porque ya no se puede. Ajá. Ajá, pero. Pero ahora sí está pensando en comida. Sí, la verdad sí, porque. Que la tripa, que la tripa le está picando. No, ahorita no. Pero Silvia me dijo algo. Hasta ahorita de estar aquí de hoy.
¿Qué está pensando? Nos va a tener almuerzo. ¿Quién? ¿Y por qué está pensando en la sirva? Sí, me dijo de que ha pedido chicharrones. Y me dice, pero vos estás dieta. Y yo le dije, sí, le dije yo, entonces que voy a comer yo. Y me dijo ella, pero como Cama ha dicho que siempre en la salida no están a dieta, me dijo, así que sí vas a poder comer. Yeah. Vaya, está bueno. Me ahorro $1,000. Dale. Tío. Ah, ponme como una chicharra ahorita. Ay, la chicharra, va a creer. Va a creer que ya se comió todos los codillos. Ajá. Ah, también te dan para pegarte. Ah, ¿cómo es eso? Para pegarte. Pegarme de las moscas. Ah, eso sí lo necesito. Eso sí lo necesito. Estos son a dos por doctor. A Cora. ¿Cuánto por el paquete? A dos por la Cora. Sin ver, sin ver. Ya, sin contar. Calcule. No, ya le puedo decir $10. No, tampoco te aproveché. No, tampoco. Ya siento que no es un más. No, este es mi amigo, este es mi chero. Ahí te voy a dar 5. 5. Que acá hay una moneda, no, de él. Pero ve cuánto hay, centavo de él. Cuéntale ahora, vamos a ver si salimos perdiendo o ganando. Sin esto no puede pagar la luz uno. Es cierto. ¿A cómo son? ¿A cuánto son? ¿A Cora? A Cora, vaya. Vaya. $1. $2. $3. $4. $5. $6. $7. Ya cambió. Se te borró la sonrisa. Pero como ya hicimos un negocio por 5. No, pues tenemos un negocio por 5, va, tío. No me da mi conciencia, fíjate. Vaya, $5. $5 más 5 son 10. Okay. No me dio mi es buen negociante. ¿Crees en Dios, sí o no? ¿Crees en Dios, sí o no? No, yo creo en Dios. No, pues que Dios te pague. Yo no voy a pagar por todo. Te vas a estar de flechito. Le dijeron, Dios te pague, no me paga usted porque al señor no le he prestado, yo le dije. Ah, yo lo regalo. Nadie que está bien porque hay en cara sucia, a dos cuadras con cada uno. A dos cuadras, jamás cartón. Allá son más. Allá estafan más. A dos por el dólar también. Aquí se lo está dando barato. Vámonos ya pues porque ya tenemos que llegar a la Carmen. Gracias, no, José Josué. José Josué. José. Don Matarrata. Todo esto era una broma. Ya, era por el video, era. Cama. Es para conmigo. Está apeñada, de verdad. El otro cocinando. Gracias. No me dio mi conciencia.